ETA asegura en un comunicado publicado en Gara que Euskal Herria está a las puertas de vivir un periodo de cambio. Según este rotativo, tres encapuchados leyeron ayer en Francia el comunicado en el transcurso de un homenaje este que ven a Jon Azar. Muy buenas tardes. Después de que los medios abandonaran este acto, los encapuchados, según Gara, invitaron a Francia y a España a que depongan la amenaza de las armas y transmitieron la disposición de la banda a superar el conflicto por vías, dicen, justas y democráticas. Es la noticia de mayor alcance de una jornada que en Navarra sigue vestida de fiesta. Limpio y rápido ha sido el primer encierro de las fiestas de Santa Ana en Tudela. Los toros de José Luis Macua han llegado a la Plaza de Toros sin llevar a ningún corredor al hospital. Esta tarde se enfrentan en la plaza a Hermoso de Mendoza, el Juli y Daniel Luque. Y hoy Tudela se ha rendido a los pies de su patrona antes del Día Grande y le ha llenado de flores en una multitudinaria ofrenda floral que este año se ha trasladado a la plaza de la catedral. Pero no olvidan que hoy es también el Día del Patrón. Santiago ha madrugado y ha recorrido Tudela en procesión. Y es que hoy es Santiago el Apóstol y en Galicia celebran el Día del Patrón de España por todo lo alto y más en este año santo, año jacobeo, porque Santiago cae en domingo. Los reyes han acudido a la ofrenda y el monarca ha pedido por el fin de la crisis. Y en Sangüesa lo han celebrado representando el auto de peregrinos. Al mediodía, tres caminantes medievales han llegado a caballo ante la atenta mirada de vecinos y visitantes. Verduleras o flautistas han cobrado vida en un acto que solo se celebra en año santo. Los pelícanos ya vuelan libres en Sesma. El club de vuelo ha conseguido poner en marcha esta recién inaugurada instalación de 107.000 metros cuadrados. A la apertura acudían aeronaves de diferentes puntos del país que disfrutaban del campo de vuelo a vista de pájaro. Los iraníes Masoud y Nekounam ya se encuentran en tierras jerezanas. Esta misma mañana ya se han ejercitado con sus compañeros, junto con los nuevos fichajes y con el entrenador Camacho. Sobre este último nos ha hablado el presidente Patxi Izko. Entrenador con nosotros durante bastante tiempo, si las cosas van normal y llegamos a entendernos. El comunicado de ETA y las celebraciones del Día de Santiago, también las fiestas, centran la crónica de este domingo. Comenzamos. Canal 6 Noticias. Vera Villafranca. Y vamos a empezar por ahí, por ese comunicado. La banda terrorista ETA ha asegurado que Euskal Herria está a las puertas de vivir un periodo de cambio para poder recuperar su propia voz y ha mostrado, según ha publicado Gara esta mañana, su disposición a superar el conflicto por vías democráticas. Según este diario, tres encapuchados leyeron ayer en Francia este comunicado en nombre de ETA en el transcurso de un homenaje al miembro de la banda Jon Azar, donde a los medios de comunicación solo se les permitió estar presentes al inicio de las celebraciones. Los encapuchados, según Gara, invitaron a Francia y a España a que depongan la amenaza de las armas hacia este pueblo y se atrevan, dice textualmente el comunicado, a escuchar y respetar su palabra. Han transmitido además la disposición de ETA a superar el conflicto por vías justas y democráticas. Es la noticia de mayor alcance en este domingo, en el que aquí en Navarra estamos muy pendientes de las celebraciones en las distintas localidades de las fiestas patronales. Nuestra primera parada va a llevarnos hasta la capital ribera, que sigue de fiesta. Esta mañana todo el pueblo de Tudela salía a la calle para rendir homenaje a su querida patrona, Santa Ana, y lo hacía a través de la ofrenda foral, que este año ha recuperado la antigua tradición y se ha realizado en el exterior de la catedral, en la Plaza Vieja. Cientos de tudelanos han querido llevar flores a modo de homenaje a la que es su patrona, Santa Ana. ¿A ofrecer a Santa Ana las flores? Pues a la ofrenda floral. Somos de aquí, de Tudela. Para estar con los nietos y traerlos aquí para que pongan las flores a la Virgen. Venimos todos los años ya con el niño y nada, y nos gusta la ofrenda. Una tradición que cada vez cuenta con más participación para estar más cerca de su Virgen. Pues me pasé muy bien, muy bien. Un orgullo es. Pues mucho, para los tudelanos todo, todo. Santa Ana nos da fuerza y nos anima a seguir adelante.
Un orgullo, para mí un orgullo significa. Este año la ofrenda floral ha recuperado una tradición que se inició en 1969 y es realizarla en el exterior de la catedral, justo en la reja de Santa Ana. Este cambio busca darle otro aire al acto. El motivo era porque dentro ya no se cabía, el altar se quedaba muy pequeño y entonces se decidió sacarla aquí a la calle para que hubiese mucha más participación. Pero hemos visto que también lo que hemos preparado se ha quedado pequeño. Para conseguirlo se ha instalado un nuevo armazón que incluirá luz ascendente para que tanto la reja como las flores se mantengan iluminadas durante toda la noche. Una novedad que a la gente le ha encantado. Fenomenal, para que luzca con el esplendor que merece. Pues me pasé muy bien, así todo estoy viendo, lo vemos. Me pasé muy bien. Mucho mejor, porque si no se forma mucho barullo de gente dentro. Pues para la gente mejor, así viene más gente, menos aglomeraciones. De este modo Santa Ana lucirá más bella si cabe. Esto en honor a Santa Ana, que vivirá su día grande mañana, pero un año más Santiago Apóstol ha vuelto a recorrer bien temprano las calles de la capital ribera, en el que es su día. El copatrón de Tudela ha salido en procesión desde la catedral y ha seguido el tradicional recorrido por las calles del casco antiguo. Además de la imagen del santo, una representación de carne y hueso, como saben, a lomos de un caballo blanco, realiza el recorrido acompañado por la comparsa de gigantes y cabezudos, la banda municipal de Tudela y la guardia de soldados, con el alarde de la cofradía real de Santiago el Apóstol, y todo al ritmo de Marcial, eres el más grande. Pero antes de todo esto, esta mañana a las 8 en punto tenía lugar el primer encierro de las fiestas de Santa Ana de este 2010. Los toros de José Luis Marca han protagonizado una carrera limpia sin ningún tipo de incidentes. Según el gobierno de Navarra, no ha habido ningún corredor que haya necesitado ser atendido por el servicio de urgencias de la capital ribera. La anécdota la ha protagonizado un cabestro que en el ruedo no quería entrar a chiqueros y ha decidido tumbarse en la plaza. Las reses serán lidiadas esta tarde por Hermoso de Mendoza, el Juli y Daniel Luque. Esto para la cita taurina de esta tarde, pero la primera corrida de toros de las fiestas de Tudela no llenó ayer la plaza de La Chata, pero dejó aún así grandes faenas para los que sí fueron. Entre los triunfadores, el riojano Diego Urdiales, que salió a hombros tras cortar dos orejas del segundo. Los tendidos de sol, precisamente, eran eso, tendidos de sol. Las peñas, como es usual al ser inicio de las fiestas, encaraban otras corridas, las vividas, fuera del coso taurino. No obstante, se llenó media plaza, pero centrémonos porque la primera corrida de las fiestas de Santa Ana, que corría a cargo de los Victorino Martín, dio interés y emoción al festejo. Y el gran beneficiado de ello fue el riojano Diego Urdiales. El diestro ante el primero dejó su tarjeta de presentación con un trío merecido de Verónicas a pies juntos para después rematarlo con limpieza y firmeza, lo que le valió la puerta grande. Con el quinto no se acabó de entender, no acabó de dominarlo, porque parecía que el toro iba a su aire. Sin embargo, terminó la tarde triunfal. Los que no pueden decir lo mismo son los dos diestros restantes. Antonio Ferrera estuvo voluntarioso, toreó bien su primero y con el cuarto se peleó en plan arrimón, pero no tuvo opción de lucirse. Sergio Aguilar, por su parte, se mostró también tesonero con su mal primero. Ya en el sexto debió sacarle mucho más partido. Al final, como el aspecto de los tendidos, dio una de cal y otra de arena. Y después de la corrida muchos tenían una cita que no dejan pasar en el calendario de las fiestas de Tudela. Un año más, la comparsa de gigantes bailó en la novena de Santa Ana y lo hizo acompañada de cientos de fieles que no quisieron perderse un momento de los más emotivos de las fiestas. Además, fue seguido de la tradicional colocación del pañuelo a la reja de la patrona. Fieles a su cita, la comparsa de gigantes y cabezudos acudió hasta la catedral de Tudela para honrar a su patrona y bailarle, como todos los años, en su novena. Una cita que cientos de tudelanos no quisieron perderse. A recordar Tudela, que no vivo en Tudela y me gusta mucho venir a ver a Santa Ana. A la novena y a ver los gigantes. He venido a ver bailar los gigantes y a cantar la novena. Vengo desde el primer día y desde hace 63 años. Además, si en algo coinciden, es que es una tradición que debe transmitirse de generación en generación. Y hemos venido con los niños para que ellos vayan cogiendo cosas de aquí del pueblo. Por supuesto, hay que ser tudelano, sobre todo cuando vives fuera. De todas, todo esto no se puede perder. Un acto emotivo que muchos vivieron con pasión y se quedaban sin palabras para definirlo. Y entonces cuando veo todas estas cosas me emociono mucho.
Queda usted sin palabras para describir. Sí, pues ya lo nota que no me sale nada. Después del baile de gigantes, en la novena se procedió al saludo, homenaje e imposición del pañuelico rojo por parte de la Peña La Jota a la patrona en la reja de Santa Ana. En la que Ainhoa y Daniel, los niños elegidos, tuvieron algunas dificultades. ¿Qué ha pasado con el ramo de flores? Que tu padre no podía meterlo. ¿Qué pasaba? Que no cabía. ¿Te ha costado un poco colocarlo, ¿no? Sí. ¿Pero? Pero... ¿La has puesto? Lo he puesto. A pesar de ellas, los padres se mostraban orgullosos. Para mí el hecho de que mi hija ponga el ramo es... Bueno, estoy emocionado. Encantado porque es el mejor acto que hay de la peña. Sin duda, unas tradiciones que cada año nos emocionan más. Se lo hemos dicho al principio, hoy es el Día de Santiago, fiesta nacional, patrón de España, y además este año la fecha en domingo convierte a 2010 en año santo, por lo que todas las miradas han estado puestas en Santiago de Compostela. Allí se ha celebrado una ceremonia solemne en la que ha participado el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía. El monarca ha pedido al apóstol en la ofrenda nacional ayuda para superar las dificultades que afectan a la vida de la colectiva y para resolver, ha dicho don Juan Carlos, cuanto antes la grave situación económica que atraviesa España y para erradicar el odio, la violencia y la sinrazón de la barbarie terrorista. Vamos a hacer parada precisamente en Santiago y en todo lo que le rodea. Muchos han sido los peregrinos que este año santo han elegido fecha para ganar el jubileo. Allí en el Camino de Santiago se congregan cada verano miles de peregrinos y este año más si cabe para recorrer como experiencia única los kilómetros que llevan hasta la capital compostelana. Cada peregrino una historia. Nosotros hemos reunido estas. Si el mismísimo apóstol levantara la cabeza, se encontraría con nobles caballeros, damas de alta alcurnia y demás personajes del medievo. Con tanta bendición, esperan en Santiago su recompensa por el sacrificio. Tenemos una mariscada preparada para la noche, pero para recuperar. Pero en el camino no hemos comido nada, ¿eh? El camino atrae a gentes de lo más curioso. Se llevan la palma estos lituanos que harán a pie más de 1000 kilómetros con una cruz a cuestas, literalmente. Parece que no les pesan los 60 kilos que portan y es que ya se sabe. El Camino de Santiago está lleno de magia. Y tanto, aquí los magos tienen línea directa con el cielo. El apóstol en persona nos ha llamado. Los peregrinos hacen un alto y forman embobados corrillos de ilusión. Aunque hay un truco que no consiguen. Es bastante duro. Que no nos engañen. Por eso de que en Galicia siempre llueve, hasta las nubes bajan del cielo para hacer el camino. En este xacobeo, cada peregrino encuentra su propio milagro. Y en Navarra también se celebra la festividad de Santiago. En esta ocasión, los habitantes de Sangüesa se han engalanado para celebrar la obra, el auto de peregrinos. 150 vecinos vuelven al pasado para rememorar la historia de su pueblo. Llegaban a caballo y sedientos, tres peregrinos ataviados con la concha de Santiago. El puente de Sangüesa acogía a los caminantes entre cientos de habitantes del municipio. 25 de julio y domingo, es año xacobeo y la festividad recobra más fuerza y emoción. 150 sangüesinos se han engalanado para representar el auto de los peregrinos, una obra que escribió el párroco Pedro Sola. Pues es un recuerdo de lo que históricamente fue Sangüesa, fue paso de peregrinos, paso importante porque era la entrada de Sompor por aquí a Navarra y entonces recuerda el homenaje que en Sangüesa se hace a los peregrinos. La Asociación Misterio de Reyes lleva a cabo la organización del evento que se celebró por primera vez en 1993 y posiblemente no se repetirá hasta 10 años más tarde. Una jornada que visitantes y actores la viven con emoción. ¿Qué tiene Sangüesa de especial en este día? Hombre, pues este día todo y sobre todo pues porque esta obra la escribió don Pedro, un gran amigo nuestro cura, que ya falleció, y para nosotros hacerla el teatro es mucho, pero recordarle a él, otros amigos que también han fallecido. El auto de peregrinos descubría la segunda parte de la obra, Ruta de Puentes. Verduleras, amas de casa, flautistas, el pueblo se volcaba para recordar el teatro itinerante que solo se ha representado en 4 ocasiones. La alegría de poder colaborar con el pueblo siempre que se puede
y en la medida posible pues participar de una obra que escribió un ilustre sangüesino como Pedro Solá. Este día mi trabajo, pues revender las verduras, ¿por qué te parecen caras? ¿Por qué? No sé yo si las vecinas estaban muy contentas. Bueno, conmigo no, pero es igual. Ahora nos reconciliamos todas. ¿Qué nota les pones a los actores? A los actores un 10. Todos los actores se reunían para ofrecer al protagonista del día, Santiago, su música, la verdura y, por supuesto, su presencia. Para que el pueblo bendiga en todos los alimentos tu inmensa valeduría. Banca Cívica ha mostrado públicamente su tranquilidad después de la mala nota que ha recibido tras las pruebas de solvencia realizadas por el Banco de España. Uno de los directores generales de la entidad asegura hoy en Diario de Navarra que si hubieran pedido ayudas económicas, como ha hecho otras entidades, habrían superado esta prueba sin problemas. Dicen estar tranquilos y recuerdan que el estudio analizaba la solvencia de las cajas ante situaciones económicas catastróficas. A este asunto se ha referido esta mañana el ministro de Fomento, el señor Blanco. Entendemos que con los procesos de fusión en marcha y con la ayuda del FRO, también esas instituciones financieras podrán superar a corto o medio plazo esas pruebas de estrés test. Bueno, el ministro de Fomento, que esta semana ha sido protagonista por el recorte en infraestructuras, precisamente aquí nos quedamos. Vamos a hablar de una nueva instalación con la que cuenta ya Navarra. El campo de vuelo de Sesma es toda ya una realidad. Cuenta con una pista de despegue de 500 metros y 5 hangares para ultraligeros. A la inauguración acudían aeronaves desde diferentes puntos del país. Salida desde Cataluña, Valencia o Segovia. Destino, Sesma. Después de 4 años de duro trabajo, el municipio ya cuenta con un campo de vuelo. La instalación, creada por el Club Deportivo de Vuelo Los Pelícanos, ubicada en el paraje de La Lamparilla junto a la Muga con Lodosa y Cárcar, ocupa un total de 107 metros cuadrados. Cuenta con una pista de aterrizaje y despegue de 500 metros de longitud, además de 5 hangares para guardar ultraligeros. Ante tanto aparato, lo primero es la bendición. Te pido por los que las conducen por el aire, como trabajo o como descanso, que desde la altura puedan contemplar las maravillas creadas por ti, Señor. Que tu Hijo Jesús les acompañe y les ayude a dar gracias y que el Espíritu Santo les oriente por el cielo claro o entre las nubes. El club tiene 11 socios, aunque a la apertura han acudido aeronaves de diferentes puntos de la geografía nacional, así como 2 helicópteros de la Agencia Navarra de Emergencias. Un nuevo campo de vuelo que no solo será para disfrute y goce, sino también un estratégico puesto que puede albergar un aterrizaje de emergencia. Bueno, pues un viaje en avioneta podría ser un buen regalo de boda, pero solemos decantarnos por cosas más tradicionales. Lo más habitual, el dinero. Dicen que dar el sí quiero es una decisión que cuesta tomar. El coste de oportunidad para los novios es innegable, pero ¿y para los invitados? Un estudio realizado por una empresa de listas de boda deduce que los españoles somos los más generosos de toda Europa obsequiando. Un compromiso. Esa es la frase que a muchos se les pasa por la cabeza cuando reciben una invitación de boda. Pero no solo eso, ya que acudir a un enlace matrimonial únicamente como invitado supone también un importante desembolso económico. ¿Creen los navarros que el gasto merece la pena? Bueno, pues porque se ha convertido eso en un negocio que vamos, hay que gastarse una pasta. Igual con unas flores es suficiente y a otros igual les tienes que pagar la comida y les parece poco. Entonces yo creo que cada pareja de novios tiene que saber un poco lo que va a recibir. Hay gente que solo invita por el hecho de que les den más regalos, ahí parece un error. Aquí, ahora mismo, pues, si vas a una boda y no llevas regalo, es que vamos, te van a señalar hasta con el dedo. Un televisor de plasma, un juego de toallas, una cafetera o una lámpara. Esta es la postal típica que presentan las listas de boda. Y es que casarse y que a la vez te monten el piso no es algo que convenza mucho a los navarros. Ah, no, ahí no entro, eso no me gusta para nada. Me parece mal, ¿verdad? Me parece fatal, porque si se te casa una hija, ya sabes que es ella la que tiene que poner la casa, ¿no? Entre ella y el novio, o la familia, o como se pueda, pero no que te la mueblen los invitados. ¿Alguna que otra enamorada del amor y de las bodas rompe una lanza a favor del regalo generoso en los enlaces matrimoniales? Es que es opcional, el regalo lo marca la persona que está invitada. Luego no me parece excesivo. Lo hago por gusto y no por obligación.
Y es que, aunque el día de la boda todo parezca amor y baile, para más de uno supone abrocharse bien el cinturón. Bueno, pues opiniones para todos los gustos. Ahora vamos con más opiniones de otro estudio que afirma que el 93% de los turistas están a favor del topless en la playa. Nosotros hemos salido a la calle para ver qué es lo que piensan los navarros, aunque aquí sea tierra adentro. Que hayan podido escaparse algún día a la playa o a la piscina, habrán visto como a más de una, por la crisis puede ser, no le llega para la parte superior del bikini. Según una encuesta de Skyscanner, el 93% de los turistas está a favor del topless en la playa. Veamos qué es lo que piensan los navarros. Cada uno hace lo que quiera con su cuerpo. A eso, a libertad de cada uno, a mí no me molestan. ¿Y usted ha hecho alguna vez topless? Sí. Muy bien. A mí me parece bien, si les gusta. Fatal, no me parece bien porque tenemos niños pequeños y pues para ellos mal porque los vamos a confundir de cierta manera, o sea que me parece muy mal. A mí me parece muy bien. Me parece muy bien, está de acuerdo. ¿Y usted alguna vez lo ha practicado o lo practicaría? Sí, claro. Nos da igual. Las que son bonitas sí se puede ver. Bueno, que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Imagínate que tu novia se pone a hacer topless. Bueno, eso ya es otra cosa, ya me lo pensaría más ahí. Ay, me parece estupendo. A mí me da igual, chica, el tople, me da igual. Lo respeto, pero a mí me parece que para tomar el sol está muy bien, pero no para venir a la cafetería o para irse a la piscina. El tople, ya ven, está socialmente admitido hasta en zonas de tierra adentro. Pero, ¿y qué pasa con el nudismo? Ahí la cosa cambia. El tema del nudismo, para nada. Bueno, el nudismo si sería en un sitio que sería solo para nudismo me parece bien, pero si no, no. También, oye, cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, también la misma respuesta. Más fuerte, no, eso sí, no. También, perfecto. Pues en sitios en los que esté permitido, me parece perfecto también. Bueno, yo no tengo problema con esto, si... No, yo no lo haría, pero si lo hacen nosotros, no sé, tampoco me importa mucho. No, eso ya parece más guarrillo. Como pueden ver, las opiniones son variadas en función de las preferencias de cada uno, así que no solo los turistas están a favor del topless. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te Lo Mereces de Caja Rural. Osasuna, después de la tarde libre de ayer, se ha vuelto a ejercitar esta mañana en Jerez. Los iraníes Masud y Nico Unan, una vez llegados hasta allí, han entrenado ya con el grupo, un grupo en el que están los nuevos fichajes y en el que el mismo presidente osasunista, Patxi Izco, ha analizado para los micrófonos de Canal 6, también ha hablado sobre la continuidad de Camacho. Osasuna sigue con su staff de preparación en tierras andaluzas. Esta temporada que viene se antoja difícil por el nivel de los equipos contrarios y por esta razón hay que acertar en los fichajes. El presidente espera que así sea. Damia es un hombre que va a ser un carrilero importante y también un lateral derecho. Soriano es un hombre con una gran experiencia, con muchos años jugados en primera división, que le hemos seguido y sabíamos que de su valía. Riesgo, que parece ser un hombre que va a dar garantía en la puerta. Y Lekic, que es un, para mí, al menos desconocido. Los técnicos lo valoran mucho y esperamos que haga muchos goles. Y el timón del equipo, el que debe comandar con lucidez e inteligencia el barco, vuelve a ser el de Cieza. José Antonio Camacho, según el presidente, se muestra ilusionado con esta nueva temporada, quiere dar lo mejor de sí mismo y espera que la relación con el club se mantenga en el tiempo. Le veo con muchas ganas, he estado hablando con él, yo sé que tiene auténtica ilusión este año por hacer una buena temporada. Camacho será un entrenador con nosotros durante bastante tiempo si las cosas van normal y llegamos a entendernos. Izco también dio a conocer que no se buscarán nuevos fichajes a no ser que la dirección técnica lo justifique y lo considere necesario. El próximo 28 de julio, miércoles, llegará el primer partido ante el Betis. Y hoy en el mundo del fútbol de lo que se habla es de una despedida, la despedida de un merengue, uno de los símbolos del Real Madrid de los últimos años. José María Gutiérrez Guti dice adiós a la entidad de Concha Espina después de 24 años en el club madrileño. El centrocampista ha dicho que seguirá jugando, aunque el corazón siempre lo tendrá, ha dicho, teñido de blanco. Ha desmentido que haya firmado ya por el Besiktas turco de otro exmadridista, Schuster, aunque donde vaya, asegurado, intentará hacer las cosas bien.
Y ahora hablamos de ciclismo y de la prueba reina, el Tour de Francia, porque parece que de nuevo tiene color español. Alberto Contador, después de sacar 31 segundos más a su perseguidor Schlek ayer en la contrarreloj, si hoy no ocurre nada extraño, logrará su tercera ronda francesa tras el paseo por los Campos Elíseos. Tercera ronda consecutiva. El de Pinto sufrió en demasía, pero rodará hoy por el centro de París como campeón con el maillot amarillo, seguido del luxemburgués Schlek y cerrando el cajón el ruso Denis Menchov. He sufrido muchísimo, he pasado una mala noche del estómago, la verdad no he podido descansar bien, ha habido momentos en el Tour en los que no me he encontrado del todo bien y la verdad que estoy muy emocionado de la victoria. Hace ya unos cuantos años, Miguel Indurain experimentaba similares sensaciones que las de Contador como ganador del Tour. Este año Navarro ha estado presente en alguna etapa de la Ronda Gala, la que no suele faltar, y a donde nunca falta, donde no falla, es la cita con los aficionados de la cicloturista que lleva su nombre. Esta mañana ha tomado la salida en Vera, en la Miguel Indurain, una prueba que ha reunido a 410 ciclistas en el recorrido largo, el de 186 kilómetros, y a 1.200 ciclistas pedalada a pedalada en el recorrido corto, el de 113 kilómetros. Allí hemos visto al pentacampeón del Tour subiéndose de nuevo a la bici con el maillot de campeón del mundo, además, para participar en esta importante cita de las dos ruedas que organiza desde hace 19 años el Club Ciclista Berazarra. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te Lo Mereces de Caja Rural. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es echar un vistazo a los cielos para ver cómo arranca la semana. Esta es la previsión meteorológica para mañana lunes. Si no quieres quedarte con ganas de más, llévate nuestro Movistar ADSL por 19,90 euros al mes con alta de línea gratis y llamadas de fijo a móvil para siempre. Contrátalo en el 1004. Movistar. Compartida, la vida es más. Mañana en Navarra tendremos cielos nubosos en el tercio norte con precipitaciones débiles. Además, habrá intervalos nubosos en el resto de la comunidad foral, menos frecuentes cuanto más al sur y con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa. Las temperaturas mañana permanecerán sin cambios apreciables, pero tendremos vientos flojos o moderados con componente oeste y norte, con rachas de intensidad fuerte en la ribera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Si no quieres quedarte con ganas de más, llévate nuestro Movistar ADSL por 19,90 euros al mes con alta de línea gratis y llamadas de fijo a móvil para siempre. Contrátalo en el 1004. Movistar. Compartida, la vida es más. En nuestra noticia ecológica de hoy nos hemos fijado en una campaña que se ha puesto en marcha esta semana, campaña de sensibilización para reducir la utilización de bolsas comerciales de un solo uso. Cada vez más lejos, cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Bajo el lema "Cambia la bolsa de una vez por todas", la iniciativa puesta en marcha esta semana en Madrid pretende concienciar a ciudadanos y agentes económicos y sociales, a los implicados en la utilización de las bolsas, de hacer así la utilización más responsable de las mismas. La campaña incluye la realización de talleres para enseñar a reciclar este tipo de materiales a los más pequeños de la casa. Cada vez más lejos, cada vez más grandes.
Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Y ahora les contamos la historia de una mujer, una diseñadora de Elda en Alicante, que crea zapatos para princesas y estrellas mundiales. Son auténticas joyas con precios nada por los suelos, todo lo contrario, por los cielos. Un par puede alcanzar 80.000 euros. Tacones de ensueño que vemos en las pasarelas de todo el mundo. Tacones reservados para unas pocas. Como estos otros, confeccionados aquí, en España, por una joven diseñadora con una lista de clientas muy selecta. De Arabia y son distintas casas reales. Por ejemplo, Naomi Campbell le hice unos zapatos como estos. Madonna eligió, entre todos, estos. Pagó por ellos 40.000 euros. ¿Qué tienen de especial? Que son joyas de verdad. Oro y luego lleva piedras preciosas. Es una perla japonesa montada sobre oro. Cada par es único, exclusivo y eso tiene un precio. Este es un modelo que ronda los 80.000 euros porque lleva diamantes. Precios tan elevados como sus tacones. Y encima no tienen pinta de ser muy cómodos. Bueno, vamos a despedirnos y vamos a hacerlo con el espectáculo de luz y color que anoche se vivió en Santiago de Compostela para celebrar el Día del Apóstol, del patrón de España. La Plaza del Obradoiro se vistió con traje de gala porque la ocasión lo requería. Era la fiesta grande en el Año Santo, una celebración por todo lo alto, porque hasta dentro de 11 años no volverá a ser Año Jacobeo. El presupuesto más elevado de la historia de las celebraciones, con 356.000 euros, 40.000 vatios de sonido y 100.000 de potencia en las luces, además de 25.000 para efectos pirotécnicos, todo acompañado por la proyección sobre la catedral de una alegoría que recorrió la historia, la cultura y las tradiciones de Galicia con continuas referencias, como no podía ser de otra forma, al Camino de Santiago y su apóstol. Impresionante. Así nos vamos. Volvemos a partir de las 9 de la noche. Disfruten de la tarde. Adiós.